you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. De la noche, bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. A los hijos del rock and roll. Yo no me voy. Ahora que estoy aquí, me voy a ir. Oh, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mira. Oye, nosotros quedamos aquí, ¿por qué? Oh, porque me dio la gana. Ay, uy, aquí ya voy a que salir. ¿Y qué le pasa a esta? Eso digo yo. La pobre. La veo mal, ¿eh? ¿Tú crees que es un Mira, muchacha? A ti, escucha. ¿A ti qué vacuna te pusieron? ¿A mí? ¡La moderna! ¿Y a mí? ¿Y a mí también? Escucha. ¡Cállense! ¿Y a ti qué le pasa a esta? ¿Qué te vacunaron? ¡Que se callen! ¿Ustedes no vieron todos esos virus, todos aquellos machangos, todo así? ¿Eh? ¿Ustedes no tienen miedo? ¿Te dio? ¿Qué tiene miedo? ¿A quién? ¡A los bichos! ¿Qué bicho? ¿A qué bicho? Mira, te voy a decir. ¡Párate! El virus de la gripe. La gripe A. El COVID, el virus del ébola, el virus de la rabia, ¿Ale? El sí. Virus VIH. Sí. ¿Y qué me dicen de las bacterias? ¿Qué bacterias, muchacha? ¿Tú no te vacunaste? Sí, pero ¿sabes qué? Los heterococos, los bacilococos, los estreptococos, el coco liso, el coco nu. El coco ese que tú tocabas, el coco loco. Mira. El coco coco. Vamos a acostarnos, mira. Que tan hecho viene el coco. Vamos a acostarnos ya. Pero mira, ¿tú quieres una cosa? Dime. Vamos y cogemos y se las picho. ¿Qué le vas? ¿Qué? Se las pillamos ahí. Ahora, se las saco todas y se las picho. Perdona, aquí no vas a sacar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí no se saca nada, punto. Porque menos aquí tiene importancia. Por espillársela y metérsela toda junta, no hay problema, se le quita todos los males. Pues tú, porque yo no te ayudo, ¿eh? Yo, ¡Vente para acá tú! ¡No te vayas! ¡Vamos aquí, ven para acá, muchacha! ¡Agárrala! ¡Ven aquí! ¡Aquí, es por aquí! ¡Ah! Ya se jodió, ya esta se murió. Ya. Se le salió el mondongo. Ay. Y ahora... O la matamos. O la matamos o algo más. A ver. A ver.
Hoy un día especial, hoy saldré por la noche. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Pa' aquí, pa' allá, pa' todos los lados, pa' arriba y pa' abajo. ¡Ole! ¡Se volvió loca! Mi carro me lo robaron anoche cuando dormí. ¿No te lo dije yo que se ponía bien? Yo no dice sé a que qué, te vas, a qué dice que te vas para la Gomera. Dice que te vas, dice que te vas, pero me lleva. ¿Y hay que bailar todo? Para bailar la bamba, para bailar la bamba. Se necesita. Ay. Popotito tiene un pimón, pero baila que da sabor. A mi popotito yo le doy mi amor. Esta es lo que le hacía falta, una inyección. No te lo dije. Ay, yo. Vámonos esta noche todos de parranda, vámonos. ¿A dónde? Oh, ¿para el puerto? ¿Para dónde me voy? Ah, yo no veo la última. La última canción. La última. Venga, venga. Tortilla con cebolla, tortilla con patata, patita sin cebolla. Tortilla sin cebolla, ¡ole! Mucha cebolla para que te crezca la memoria. Ah, uy, este hombre que está aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿A ti te pasa aquí? ¿Pero ustedes son de aquí o vienen a la fiesta? Me gusta mucho. ¿Perdona? Me gusta mucho tú. Me gusta mucho tú. Pero entonces, explíqueme qué hacen ustedes aquí sobre este escenario aquí en esta noche. Explíqueme, a ver. Aquí nos pusieron a nosotros y aquí no los vamos. Yo no me pienso bajar en toda la noche. Aquí alguien sobra. O ustedes la, o yo. La, la, ah, pues. Nosotros y tú te vas. Porque tú llegas después de nosotros. La, 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 ¿y tú qué haces tú aquí? Pero los últimos siempre serán los primeros, dice el refrán. Aquí hay yo vengo aquí. Yo aquí vengo a presentar esta gala. ¡Esta gala! ¿Y hay una gala aquí? Una gala, una gala. ¡Ya se me vela! A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes aquí? Qué contenta estoy. Yo no sé qué me metió, pero me puse contenta. Que iban a presentar un vídeo ahí. Bueno, vamos a hacer un pacto. Ustedes, yo vengo a presentar esta gala para que ustedes se me queden tranquilitos, los dejo dar paso al vídeo y nos bajamos del escenario y arrancamos la gala con fundamento, ¿les parece? Adiós, mi niño. Pues señores y señores, adiós. Me gusta mucho tú. Adiós, vamos, venga. Pues ahora vamos a ver el vídeo. Ellas son las protagonistas. Ellas. Dame tú que bien sabes. Ay, no hables. Contra el cáncer de mama. Esperanza. Alegría. Superación. Positividad. Lucha. Fuerza.
hombres. Aceptación. Amor. Empatía. Valentía. Yo soy una de ellas y ellos. Esta tarde, a la concejala de Igualdad, Efigenia González, a Mercarmen Bonfante, presidenta de AMATE, a la presidenta de la Asociación Señas, al resto de la Corporación Municipal y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche. Una noche en la que ustedes han podido disfrutar de una apertura gracias al Club Ursel. En él estaban pues estas niñas que estaban aquí sobre este escenario, irán próximamente al campeonato de gimnasia rítmica de Canarias y al de España, y además se incorporaron a esta actuación las veteranas del club, las mayorcitas que han estado protagonizando esta apertura en ediciones anteriores y hoy querían sumarse, no querían dejar pasar la oportunidad y también participar en la apertura de la gala. Así que fuerte el aplauso para el Club de Gimnasia Rítmica Ursel. Además, esa apertura con todas las participantes en ese desfile de apertura y, cómo no, que menos mal que los logré echar de este escenario, a las tres personas, a los tres que estaban interpretando ese teatro, a Carmita, a Juana y a Juan, también fuerte el aplauso para todos ellos. Y hecho esto, vamos a arrancar también este magnífico vídeo, este vídeo que, como todos sabemos, el año pasado pues no se pudo celebrar esta gala y este fue el vídeo que se hizo pues en conmemoración de este día en el año 2020. Y ahora sí vamos a arrancar la gala y yo voy a ser un poquito pesado en esta noche, se los voy advirtiendo ya. Ustedes miren lo que yo tengo puesto en la mano y vayan viendo todas las decoraciones que tengo encima, porque ahí está el stand de AMATE y este año no puede ser menos, que siempre el stand se queda vacío, así que ustedes me tienen que ayudar en esto para que cuando salgan se lleven todos ustedes, vaciemos ese stand de AMATE, porque también en este año, en esta pandemia, pues también ellos han sido, pues también les ha pasado factura y necesitan pues la colaboración de todos nosotros. Así que yo creo que vamos a darles un fuerte aplauso a todos esos voluntarios, todas esas voluntarias de AMATE que ayudan, colaboran en la lucha contra el cáncer de mama. Y yo pido la presencia en este escenario del alcalde de Santa Úrsula, don Juan Acosta, de la concejala de Igualdad, Efigenia González, y de Mari Carmen Bonfante, presidenta de AMATE, si son tan amables y se acercan a este escenario, por favor. Y yo, mientras tanto, les voy a recordar que ahí en AMATE, miren, la pulsera esta que tengo yo, fantástica. Ahí tenían, yo me di la vueltita antes, abanico, están los cojines que elaboran las componentes de señas, esos cojines que son pues para cuando las mujeres pues están operadas, pues puedan reposar sobre esos cojines. Y tienen muchísimas cosas ahí, así que espero que hayan traído la cartera y acabemos y vaciemos ese stand de AMATE. Vamos a ver si el recorrido es largo, pero yo creo que si les damos un aplauso, ellos llegan por aquí ya. Y le damos la palabra a la concejala de Igualdad, doña Efigenia González, que se va a dirigir a ustedes con unas palabras. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Este martes, como cada 19 de octubre,
celebramos el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una fecha que nos sirve como recordatorio de que en nuestro país cada hora 3 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad. Esta fecha también nos recuerda que cada año más de 30.000 nuevas mujeres comienzan lo que ellas llaman la gran batalla de mi vida. Comienzan sin esperarlo. Una nueva vida marcada por la incomprensión, el miedo, una vida de dolores físicos, psicológicos y una vida de tratamientos y citas médicas, de noches en soledad y días de cansancio. Quizás este último año ha sido aún más duro si cabe, porque la pandemia lo ha complicado todo, ha retrasado las pruebas diagnósticas, las consultas y los tratamientos sometidos a las mujeres con esta enfermedad a las más dudas y aislamiento. Esta fecha también nos recuerda que el cáncer de mama no avisa, pero que hay esperanza, que gracias a la ciencia podemos adelantarnos a él y reducir el riesgo de padecerlo, que el índice de curación de esta enfermedad es ya del 90%. Desde aquí, queremos dedicar este día y esta gala a todas las mujeres valientes y luchadoras en esta batalla que es de todas y todos. Queremos dedicarla a las Lolis, a las Rosas, a las Candelarias, a las Antonias, a las Maricármenes, porque nunca sabemos cuándo esta terrible enfermedad puede llamar a nuestras puertas. Desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula trataremos de hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para mejorar la vida de las mujeres santaursuleras afectadas de esta enfermedad. Y yo también digo, y las foráneas también. No quiero terminar mi intervención sin hacer mención a las mujeres palmeras, que en este último mes, además de tener que hacer frente a la incertidumbre y a los miedos de la enfermedad, han tenido que añadirle la incertidumbre y los miedos derivados de las consecuencias de la erupción del volcán. Muchas gracias a todos y a todas y disfruten de la gala. A continuación tiene la palabra doña María Carmen Bonfante, presidenta de AMATE. Buenas noches. Estoy feliz, como siempre, asombrada. Nunca dejaré de asombrarme de la capacidad que tiene este ayuntamiento y de la capacidad que tiene este pueblo. Vaya montaje, cómo colaboran todos y el único ayuntamiento que se ha atrevido a organizar un desfile en directo. Un aplauso para él, grandísimo. Otros ayuntamientos se han excusado y alguno lo ha hecho virtualmente, pero esta valentía hay que premiarla y de verdad que le agradecemos de corazón a todo el pueblo. El alcalde ya puede sentirse orgulloso del pueblo que tiene. Efi, la verdad es increíble, es capaz de organizar lo que sea, como demuestra aquí cada día. Quiero dar las gracias también a la asociación Seña, que está por ahí, que es, camina siempre al lado de AMATE. Siempre hace mil cosas para nosotros, cojines, almohadas del corazón, muñecas, mil cosas. Siempre están ahí. No se les olvida nunca que estamos aquí nosotros y nunca se les olvida que necesitamos la ayuda. No hace falta que les diga que este año ha sido muy difícil, muy complicado para nosotras y para todos ustedes. Hemos sido casi invisibles porque no nos han dejado estar en la calle ni hacer ningún acto benéfico, ningún desfile, absolutamente nada, todo ha sido virtual. El primer que tenemos ha sido aquí, el primero de este año es este desfile, el primero de momento. Por eso, ya saben que AMATE
una gran parte de del dinero que se recoge es a través de los eventos que han sido nulos este año. ¿Cómo han podido hacerlo? Pues estirando cada euro, duplicando el esfuerzo cada trabajador nuestro, que ellos si se merecen la medalla de oro, lo han hecho con un esfuerzo gigante para poder llegar a todos los que llegaban pidiendo ayuda. Como yo digo, ámate. Yo me siento orgullosa en nombre de toda mi gente, que son todos ellos, que hoy en día no le tengo que decir, nunca le he tenido que decir a nadie, no puedo ayudarte. Eso para mí es el mayor orgullo de todo, porque de momento todo lo tienen absolutamente gratis cuando llegan a Amate. Y eso lo hemos conseguido nosotras y todo el grupo y ustedes, gracias a todo esto. Por eso necesitamos la ayuda. Yo sé que está todo el mundo, que si el COVID, que si la palma, todo el mundo necesita ayuda, alimentos, pero un poquito guárdenos para nosotros, porque no quisiera nunca tener que decir a nadie, no puedo ayudarte. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Disfruten, disfruten de esto. La presentación tiene la palabra del señor alcalde, don Juan Manuel Acosta. Buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sexta gala de concienciación. Yo soy uno de ellas y ellos. Se trata, sin duda, de un encuentro con un significado muy especial, pues con él pretendemos dar mayor visibilidad a la lucha contra esta enfermedad que hoy, precisamente, conmemora su Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esta es también una cita con la que queremos expresar nuestra solidaridad hacia las personas que atraviesan esta enfermedad. Solo ellas conocen todo lo que significa padecerla y de eso también pueden dar fe sus familiares. Hoy se cumplen 2 años desde la anterior gala Yo soy una de ellas y ellos. Desde entonces hemos pasado y estamos pasando por una pandemia que nos ha dejado algunas enseñanzas que quizá ya sabíamos, pero que en nuestro día a día olvidábamos con mucha frecuencia, como la importancia de vivir el presente, la necesidad de pasar más tiempo con nuestros seres queridos y, sobre todo, disfrutar de la vida, del aquí y el ahora, porque el futuro es imprevisible. Asimismo, hemos comprobado que la fraternidad y la solidaridad ciudadana está más extendida que nunca. Lo hemos visto en la pandemia y lo estamos viendo ahora con la ayuda a los afectados por el volcán de La Palma. Nuestro municipio se ha volcado extraordinariamente en esta labor. Por ello, confío en que también se vuelquen con esta causa, la de apoyar la lucha contra el cáncer. Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula, nos sentimos implicados en esta batalla y estamos aquí para respaldarla y darles ánimos para que sigan adelante mirando el futuro con esperanza. También quiero mandar un mensaje a las instituciones competentes para que no desistan en el compromiso que esta sociedad tiene contra quienes padecen el cáncer de mama. Es necesario que se incrementen los recursos en investigación, solo así podremos prevenirlo y, sobre todo, combatirlo. Esto es una reivindicación extensiva a todas y todos, ya que es imprescindible que la ciudadanía también brinde su apoyo a las iniciativas y asociaciones que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de quienes padecen cáncer. Es el caso de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife, Amate, que realiza una encomiable labor en este ámbito. Precisamente hace unos días, el Ayuntamiento ha renovado por 7ª vez el convenio de colaboración con Amate para seguir brindando una serie de servicios gratuitos que favorecen la recuperación de las personas de este municipio que sufren esta patología. Todavía estoy recordando hace aproximadamente un poco más de 6 años, cuando entraron en mi despacho la concejal Efi y acompañada de la presidenta de Amate, Mari Carmen Monfante, y otra compañera, con la finalidad de dar a conocer, yo lo conocía ya por la prensa, la labor que estaba llevando a cabo en toda Tenerife, pero nos entablamos una conversación para intentar que este servicio, que es un servicio integral
a las mujeres y también a los hombres, que no hay que olvidarlo, que padecen cáncer de mama, se pudiera instaurar en nuestro municipio. Realmente no tuvimos mucha conversación porque entendimos plenamente que este servicio para prestar a estas personas que padecen esta patología, tenerla en el municipio era algo importante, así que Mari Carmen, te agradezco que ese día hayas entrado junto a EFI por mi despacho. Porque nuestra prioridad y nuestro esfuerzo va dedicado a lograr el bienestar con mayúscula de nuestro municipio y sobre todo de las personas que más sensibles son. Yo, para finalizar, lo que quiero es pedir un aplauso enorme para esta asociación Amate, para todas aquellas personas que padecen cáncer de mama, que sepan que estamos todos juntos y que unidas y unidos en esta lucha vamos a seguir adelante. Así que un fuerte aplauso y buenas noches. Y el Ayuntamiento las entrega a Amate de un pequeño detallito, el detalle oficial de esta gala. Gracias por acompañarnos, fueron a sus asientos para seguir disfrutando de la gala. Y un proyecto no este año, el área de igualdad, quiso trabajar en los colegios el cáncer de mama y la celebración de este día, proponiendo a los colegios que los alumnos trabajaran y realizaran unas redacciones acerca de este día. También los colegios han cogido una iniciativa de Amate en la que les propusieron a los niños que realizaran marcadores solidarios para que después vendieran a sus familias y los beneficios pues también fueran destinados a Amate. Así que yo creo que el aplauso para todos los alumnos que han participado en esta iniciativa. Y en representación de todos esos alumnos nos acompaña aquí en esta tarde Chasiracy Arbelo, que puedes ir subiendo ya al escenario, que nos va a leer la redacción. Sube por ahí si quieres y te vemos por aquí en el escenario, que va a leernos la redacción que ella ha realizado acerca del cáncer de mama. Así que vamos a darle un aplauso. Sí, desinfectamos el micro y así le doy yo el mío y ya. Querida amiga, quiero que sepas que lamento mucho lo que te está pasando. Quiero que cuentes con todo mi apoyo para todo lo que necesites. Sea lo que sea, cuenta conmigo. Te mando un abrazo súper fuerte y ojalá que te recuperes pronto. Todos los que te conocen están un poco tristes, pero todos cuentan con que una persona tan valiente y tan fuerte como tú no se va a rendir y se va a curar muy pronto. También quiero que sepas que pronto iré a verte y podremos abrazarnos y contarnos muchas cosas. Posdata, mucha suerte, recupérate pronto. Espérate, no te vayas, que tenemos para ti también. Espera, Chasiracy, no te vayas, que yo creo que tenemos un detalle que te van a dar también. A ver si me lo acercan por aquí. El detalle para la... Ah, está por el otro lado. Espérate, va. Aquí esto es. Apláudame, ¿no? Aplauso. Aquí está el detalle para que te lo lleves. Y gracias por haber participado con nosotros y a seguir disfrutando de la gala. Y vamos a continuar y vamos a hacerlo ya recibiendo pues sobre este escenario a todas esas pacientes que como cada año nos hacen disfrutar con ese desfile. Agradecer de forma especial a Moda Sogue, que siempre atienden la llamada del ayuntamiento para ofrecer y dejar desinteresadamente los trajes y la ropa que van a lucir esta noche las mujeres que participan en el desfile. Así que el aplauso muy fuerte para Sogue, para Yolanda, su propietaria, ya saben. ¿Qué dónde mejor que comprar ropa para hombre, para mujer, en Moda Sogue? Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso el primer desfile de Moda Casual.
Muchas gracias. Fuerte el aplauso que suene para nuestras mujeres que han estado ensayando durante estos días, que me consta, gracias también, como no, a todas las peluquerías del municipio que ustedes han visto, que se proyectan sus nombres en la pantalla, que han colaborado y han puesto así de guapas a nuestras mujeres. Así que fuerte el aplauso también para esas peluquerías, centros de belleza del municipio que siempre atienden y ponen de una manera especialmente guapa a nuestras mujeres. Yo les recuerdo que al final de este espectáculo vamos a realizar el sorteo de las rifas que ustedes han comprado a la entrada. También agradecer a las casas comerciales que han colaborado. Así que el aplauso también muy fuerte para ellos, para que gracias a ellos va a ser posible hacer estos sorteos que tendremos al final. Sin duda también estamos ya en el momento de agradecimientos, pues vamos a empezar a dar aplausos, como no, a Rosy Izquierdo, que gracias a ella estos ensayos han sido posibles, a todas las mujeres que participan en esta tarde, las volveremos a ver en otro desfile, más guapas aún si cabe, como no, a Moda Sogues, que como decía antes, siempre atiende a la llamada del ayuntamiento, a las chicas que están aquí detrás de este escenario, maquillándolas, poniéndolas así de guapa. Fuerte el aplauso también para ellas, para los colaboradores de esta gala que están desinteresadamente colaborando con la causa de Yo Soy Una de Ellas y Ellos. También, cómo no, a la policía local, a la Protección Civil, al personal sanitario que también están velando por nuestra seguridad, a la gente de seguridad de la entrada. Fuerte el aplauso también para ellos, que son los primeros que llegan y los últimos que se van. Y cómo no, a la organización del área de igualdad, que gracias a ellos del Ayuntamiento de Santa Úrsula puede ser posible esta gala. Así que ese aplauso que suene fuerte. ¿Cuántas veces te has negado a pensar que eres una persona increíble? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, estuve fatal, te equivocaste, qué torpe eres? Ojalá ser tan lista como ella. ¿Y cuántas veces te has dicho, qué bien lo has hecho hoy? Hoy estás guapísima. No pude, pero lo intenté. Nos vemos más familiarizados con las primeras, ¿verdad? ¿Por qué nos criticamos a nosotros mismos? ¿Por qué no nos miramos al espejo y en vez de echarnos cosas en cara y mirar todo lo que queremos cambiar, vemos lo perfectos que somos cada uno tal y como somos? Ahora es el momento en el que te pido que mires atrás y pienses cuántas veces te has machacado a ti mismo en lugar de apoyarte. Oye bien cada palabra de esta canción, porque habla de ti y recuerda, mi felicidad solo depende de una persona que tengo que cuidar y querer. Y esa persona soy yo. Yo soy ella. No es fácil saber que a veces no me reconozco. Yo no soy mi reflejo. Lo que de mí veo es menos de lo que espero. No es fácil saber, no soy como yo quería ser. Y aunque es verdad, nunca quise llamar mi atención a un recuerdo quién soy. No es perfecta intentar y a veces mentira se critica de más. Y aunque duela no lo aceptará, ella es caos, ella
ella busca, no sabe a quién ella es, todo esto y no sabe qué resultará. Pero estoy yo conmigo hasta el final. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a EFI, sobre todo por querer contar conmigo para estar aquí en esta ocasión, al ayuntamiento por hacer posible esta gala súper bonita, emotiva, que desde detrás estábamos mirando a ver los nervios para poder salir a cantar, porque es increíble lo bonito que es esto. Ahora voy a cantar una canción que se llama El mejor momento, que es de Pablo López, hecha concretamente para esta situación, para el cáncer de mama. En la parte final de la canción hay un momento de música instrumental que es bastante, bueno, es un poquito larga. Y como no se canta nada, a mí me encantaría, si pudiera ser, que las personas que tengan móvil, que yo creo que ya más o menos la mayoría, pudieran sacarlos y sacáramos el flash para alumbrar por aquellas que hoy no están aquí pasando, sino que nos están escuchando desde arriba. Que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron. Está aquí. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarla todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el mundo. Agradecerte cada luz que has encendido en el salón. Eres patrimonio de mi suerte, eres risa y eres más que una canción. Y es que yo encontré la vida en tus abrazos, aprendí que lo importante pasa hoy. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarla todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el
qué bonito. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso. Aquí teníamos a Aridia, una voz del pueblo, que lleva ya el aplauso que suene más fuerte para despedirla de este escenario. Que lleva trabajando pues, en el mundo de la música ya varios años actualmente. Pues toma clases con Mamen Márquez, una profesora de canto a nivel internacional. Ha hecho su última actuación, ha sido en el festival En Nuestra Alma por La Palma, en la que ha interpretado una canción que ella misma compuso y la interpretó en esa gala. Y como nos ha interpretado aquí en esta noche, dos temas. El primero que leíamos esa reflexión, el Yo soy ella, y El mejor momento de Pablo López. Así que fuerte el aplauso para Aridia. Y vamos a continuar. Llega el momento de recibir al segundo bloque de mujeres, esas mujeres que han estado ensayando, preparándose, que no ha sido fácil tampoco en tiempos de pandemia el realizar estos ensayos, pero aún así han hecho un esfuerzo para que ustedes disfruten esta noche en esta gala. Yo no se los había dicho, pero ustedes tienen esos globitos que tienen trabados cada uno en la silla, esos globos se destraban y si ustedes quieren hacer un poquito así, pues animar a las mujeres, animar en las actuaciones, pues lo pueden utilizar, que para eso están puestos en esa silla, así que ahí los tienen, que en el momento que ustedes determinen, pues levantan los globos y animamos a las mujeres que están aquí sobre este escenario. Así que con el aplauso de todos ustedes, recibimos a nuestras mujeres en pase de gala de moda Sogues. Thank you.
Y aquí recibimos a estas mujeres luchadoras, valientes. Ellas que con su esfuerzo, día a día, luchan contra esta enfermedad, ante las adversidades. Y están aquí hoy ellas en representación de todas esas valientes que han luchado, que están luchando y que por desgracia tendrán que seguir luchando. Así que fuerte el aplauso que les llegue a todas las que están aquí, a las que no están y a las que por su enfermedad no nos pueden acompañar en esta noche. Este aplauso que suene muy, muy fuerte para todas estas personas, porque entre todos lucharemos contra el cáncer de mama. Llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar unir el mundo de una vez. Tanto necesita un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. La humanidad tiene que unirse. Calamidad y no rendirse. Llenos de
Fuerte el aplauso para esos niños también de la ludoteca que han querido sumarse a este homenaje. Aquí estaban también los más pequeños sumándose a este homenaje y han podido ver en este último desfile esos fulares que estaban confeccionados por el taller de artesanía y costura que imparte el Ayuntamiento de Santa Úrsula los lunes y los viernes, si no me equivoco, los lunes en el Centro de Usos Múltiples y los viernes en la Tosca de Ana María y en el Centro del Tinglado. Creo que es así, si no, está correcto. Y ahora llega el momento, después de esta calma, gracias por el aplauso para todas las mujeres que han estado aquí, que ellas pues lo han sentido, se sienten emocionadas del trabajo que han realizado durante este mes de ensayo y con mucha ilusión han preparado este festival para que ustedes lo disfrutaran. Vamos a hacer el sorteo. Este año, por cuestiones de pandemia, vamos a cambiar, o sea, no va a haber mano inocente en este escenario, aquí lo más inocente que hay, pues parece que soy yo. Y los regalos, yo voy a ir nombrando los números. La carpa con los regalos está a la salida del recinto. No se levanten en este momento a recoger el regalo. Ya los compañeros que están, los voluntarios que están en la carpa, asignarán el número de cada, el número que yo saque aquí a cada regalo. Y cuando ustedes salgan, sin agolparnos, manteniendo las distancias, recogemos el regalo. Así que vamos a ello, preparen la rifa. Sí, es verdad que podría ser bueno que levantaran la mano para yo tener claro que el número está aquí, el de la rifa, y así. Son 20 regalos los que vamos a sortear. Así que venga, voy allá con el primer número. Ah, que quiere luz el público, Manolo. Ahora, el número 251. Está allí, perfecto, ya lo tenemos. Vamos a por otro. El número 1061. También está por ahí. El 1065. También está. Lo voy a mover. El 1063. El 1229. Pero, si la mano la tengo en el fondo, si la tengo en el fondo. El 150. También está por ahí. El 274. Yo necesito que alguien de la carpa, cuando llegue a 20... me levante la mano, por favor. El 558. El 558. Ah, allí. El 560. El 460. El 639.
¿Listo? ¿Están los 20 ya? El 1096. Ahí está también. Es que la bolsa tampoco me deja mover mucho, ¿eh? No, qué sé yo. El 1233. El 133. 133. Ahí está. El 57. Estos tienen que ser los primeros que compraron. 57. Ahí está. El 1077. El 1212. ¿No hemos llegado a los 20 ya, seguro? El 455. Ahí está el 455. Bueno, al que no le haya tocado el premio, cuando salga, para en la carpa de Amate y se lleva algo para su casa, si no se van con las manos vacías. El 1055. Ahí está. Y el último, vamos a por el último, venga. El 10. Lo tenemos, ya tenemos los 20 números. Como bien, vamos a aplaudir también para esas voluntarias y esos voluntarios que han vendido las rifas. Y han estado colaborando, como bien les decía. Al terminar el espectáculo, sin prisa, van, recogen el premio por allí y los que no, que aquí somos muchos, desde un euro hasta lo que se quieran gastar en la carpa de Amate, no se me vayan con las manos vacías, porque yo sigo viendo de aquí que todavía quedan muchas cosas. Y bueno, es verdad que este año no se pueden levantar hasta que no se vayan, pero yo les invito a que se lleven algo, colaboren, porque este año yo creo que más que nunca es necesario esa colaboración para Amate. Y esto que casi casi que va llegando al final. Como antes les decía, los agradecimientos, yo creo que hablamos de todas las personas implicadas en esta gala, pero yo quiero pedir especialmente nuevamente un aplauso para esas mujeres que han estado ensayando, que se han preparado y que han querido que ustedes disfruten de esta gala. Yo soy una de ellos y ella. Todo ello bajo la dirección de Rosy Izquierdo. Y como no, también a Sogues, a las peluquerías y a las casas comerciales, ese aplauso que suene. El aplauso tiene que ser fuerte. Pero no se me estén levantando, que todavía me queda una actuación, ¿eh? Que no, esto no ha terminado, ¿eh? Todavía queda el colofón, que veo que el cierre de esta gala lo vamos a hacer con un grupo que se formó hace apenas un año. Cuando les diga el nombre del grupo van a entender por qué se formó en tiempos de pandemia. Hoy sobre este escenario, 5 músicos, 5 solistas y además una invitada de excepción como es Isabel González. Ellos pues tienen un estilo de pop latino y son voces en la distancia. Fuerte el aplauso para ellos. Thank you.
Chupara para tum tum para. Dedos son dedos, para, días son días, para, madres son madres, para, hijos son crías, para, los pensamientos son solo míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Para, para, tum, tum, para. Si plantas rosas, para, crecen sandías, para, si esperas coches, para, pasan tranvías, para, si es tierra que se resfría y está gripada de hace mil días, y para, cuando sanará y caminará, cuando cambiarás y podrás cantar. Que tú me dirás, ahora ves mi papá cómo crece, y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra, para. ¿Cómo están? Bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a compartir, hoy el rock and roll se hace para ti. Ayúdanos a compartir, hoy el rock and roll se hace para ti. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrí vuestras mentes, llenaros con un soplo de rock que desaloquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. A los hijos del rock and roll. Sido la marcha, compañeros de fatiga, de
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a compartir, hoy el rock and río se hace para ti. A los hijos del rock and roll, muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, ese bien, ¿lo repetimos? Sí. Buenas noches, ¿cómo lo están pasando? Ven, eso sí, así vale la pena, así se nota en verdad que se lo están pasando muy bien. Señores, ¿seguimos? Seguimos. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Lágrimas. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo sin que sepas que el llanto mío quieres a la prenda. Yo no quiero
de sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me lastimas tanto. Muchísimas gracias. Bueno, está siendo para nosotros un verdadero placer poder estar aquí compartiendo este ratito con todos ustedes. Estamos encantadísimos, por supuesto, de estar sobre un escenario, de volver a las andadas, ¿verdad? De volver a estar con el público, con la gente, que si se saben las canciones, cantan con nosotros, no pasa nada. No les digo que bailen, porque creo que es bailar todavía, ¿no? Sí, pero la sillita, oye, pero un ladito para otro, palmas. Un poquito, como hacemos en casa cuando escuchamos algo que nos gusta, o cuando vamos en el coche, y pues eso lo pueden hacer si a ustedes les apetece. Pero si quieren aplaudirnos, nosotros encantados. Si quieren cantar con nosotros, nosotros encantados. La verdad que, como antes decía nuestro compañero Aarón, estamos encantadísimos de estar aquí y yo siempre estoy más encantada porque como yo soy de esta parte del norte, pues claro, cuando me los traigo para acá para el norte, yo estoy encantada. Y más cuando veo el público entregado y tanto público en un acto tan bonito y tan solidario como este. El mayor aplauso para todas esas mujeres luchadoras, guerreras que han pasado o que nos espera por pasar, pero que sirvan de ejemplo para todas nosotras, porque son unas guerreras de los pies a la cabeza. Y de una guerrera quiero hablarles también, de una mujer que tenemos la inmensa suerte de que siempre se nos acopla.
Bueno, no sé si ella se acopla o nos acoplamos nosotros a ella, porque es una de las grandes voces dentro de Canarias y fuera también. Y les hablo, cómo no, de la gran Isabel González. Atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volvería a sufrir por ella, que se aleja y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta, que es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Peina el alma y me la enreda, va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, y sé que volvería a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que a la vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda con pasión por ese loco.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un motivo para estar aquí en Santa Úrsula. No es mi primera vez, como muchos de ustedes sabrán. Prácticamente ya me decían los chicos detrás, el concejal, que bueno, que prácticamente es como mi casa. Actúo, vengo mucho por aquí, por Santa Úrsula, y eso es muy buena señal de que Santa Úrsula es un pueblo que acoge a los canarios, a los artistas canarios, y que nos da la oportunidad de brindar nuestra música, y para nosotros es, bueno, un lujo. Yo decirles varias cosas. Voy a presentar mi segunda canción. Pero me han chivado una cosa aquí detrás, justo antes de subir la escalera, y yo que no me puedo estar callada. Le vamos a dar una pequeñísima sorpresa. Por lo visto, Efi, que está por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Efi? Levántate para que te veamos, que estás guapísima. Ella cumple años hoy. Bueno, le vamos a cantar un cumpleaños feliz, ¿verdad? En un día como este, sí, señor. ¿Empezamos? Venga, ustedes lo cantan. Vamos allá. Me dijeron, ay Dios mío, que me mata. No te voy a decir quién me lo dijo para que no la mate. ¿Te parece? Bueno, yo voy a hacer mi segundo tema y ya me despido, no sin antes dar las gracias a las personas que han hecho posible que esté esta noche aquí con mis compañeros de Voces en la Distancia. Poder compartir con ustedes este ratito de música que ya hacía tiempo, ¿verdad? Que ya tocaba después de todo esto que hemos pasado, que estamos pasando aún. Y compartir con mis músicos maravillosos que son unos cracks. Y vamos a hacer un tema que se llama Sola otra vez. Un beso muy fuerte. Me los llevo en el corazón, como siempre. Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin esperar, sin entregar. Salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mi sueño realidad. Sola otra vez, no sé vivir. Sola otra vez.
Dando vuelta a un sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Has entregado nada a cambio, he sido yo solo un juguete entre tus manos. Ya me cansé de vivir improvisando para ti, ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí y he malgastado. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que ya no me enloqueces cara de muñeca. Estoy cansado de vivir de esta manera, viviendo tan deprisa la vida no se aprecia. Ya me cansé de vivir improvisando para ti, ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí y he malgastado.
gastado mis fuerzas, vida, viviendo deprisa, ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí. De seguirte yo me quedo aquí. Y he malgastado mis fuerzas, vida, viviendo deprisa. No me esperes, yo me quedo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, señores, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes aquí. Nos vamos a ir con este último tema, pero antes de irnos, o para este último tema, mejor dicho, nos gustaría contar en el escenario con la presencia de las verdaderas protagonistas de esta noche, de las verdaderas protagonistas de esta gala contra el cáncer de las mamas. Cuando quieran, chicas. Un fortísimo aplauso. Vamos. A rodar. Vamos. Cuando quieran. Tarde ya me iba, siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. Pero tampoco creo que sepas tú. Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar una suerte, una señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se va aliviando el peso de tu cruz, nada más que importa en esta vida aún. Creo que sepas tú. Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar una suerte, una
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Voces en la Distancia, que se nos despiden del escenario, dan el colofón, el punto y final a esta gala, a todas estas mujeres que están aquí, que han hecho posible esta gala, y a todos ustedes el aplauso más fuerte que sea para todos ustedes por habernos acompañado en esta noche, porque sin ustedes no hubiera habido espectáculo. A Sonido e Iluminación Tinguaro también aplauso para ellos, y no se me olviden de pasar por la carpa de Amate cuando salgan. Buenas noches y hasta siempre.